Hola a todos, ¿qué tal? Si Jake, aquí estoy otro día más empezando un nuevo Let's Play, se puede llamar así. Como estáis viendo, es Final Fantasy XV. Final Fantasy XV, no ha salido el SSO de repente. Final Fantasy XV, episodio de Duskae. Ayer salió. Bueno, ayer. Para mí fue ayer, no sé para cuándo vosotros exactamente, teniendo en cuenta lo que me tardará en subir el vídeo. Salió el Final Fantasy Type 0 junto con la demo del Final Fantasy XV. Me compré la Play 4, la habréis visto algunos por Twitter y tal. Tenía muchísimas ganas de probar la demo. De hecho, estoy probando la demo antes que el propio juego. Y quería subirla a YouTube para poder compartirla con todos vosotros, la demo. Para los que no podéis jugarlo por lo que sea, porque la Play 4 es bastante cara. Y yo me la he comprado solo por esto, hasta el año que viene basta, así que no salga un juego que me interese de verdad, no la voy a aprovechar mucho, excepto para el Final Fantasy III, pero bueno. Y lo dicho, quería enseñároslo y tal, y yo tenía muchas ganas de jugarlo, y la verdad tenía ganas de grabarlo, en qué idioma quiero jugar, en español, sí. Ah, esto sí, esto ya lo hice antes, japonés. Las voces, sí, las voces de los personajes las voy a poner en japonés, ¿vale? Me gusta más jugar los juegos así. Y otra cosa que quería decir es que eso, desde hace años, desde casi que empecé en YouTube, prometí dos cosas. Que el Final Fantasy XV y el Kingdom Hearts 3 estarían en mi canal. Eso lo prometí y ahora que ha salido la demo, estoy cumpliendo mi palabra. Que eso no quiere decir, obviamente, que cuando salga el Final Fantasy XV el entero, lo haré en mi canal, obviamente. Vale. Y voy a dar la nueva partida, vamos a empezar. ¿Qué ganas tengo? Final Fantasy XV, episodio de Duskae. Tras criarse en la pompa de la corte y la gran ciudad, Noctis y sus amigos se aventuran por primera vez en las vastas tierras de Duskae. Por desgracia, su bólido tampoco está acostumbrado a los accidentados caminos de las tierras salvajes, por lo que no tardan en dejarlos tirados a medio de la nada. Todavía les queda largo camino hasta llegar a la vacía de cauces, morada de titán, así que deben recuperar por la causa a su fiel compañero motorizado. ¡Pobrecillo! Ahora tengo que esperar a que cargue 200.000 años y yo que pensaba que ni iba a hacer falta nada de eso, pero bueno. Pues que cargue lo de abajo. Al menos todas las instalaciones de la Play 4, todas las actualizaciones de la Play 4 las he hecho ya. Que son un coñazo, que siempre llevan un rato de la nada más conectar la Play y tal. Y cuando llevo un par de semanas sin jugarla, también. Lo que yo no entiendo es que me vendieron la Play 4 con la actualización 1.76, con la versión 1.76. La tuve que actualizar a la 2.03 y cuando la actualicé a la 2.03, no, a la 2.03. Se me volvió a actualizar después a la 2.04. Se me fue toda la noche ayer. Pero bueno, espero que esto sea la única pantalla de carga que tenga la demo. Porque no entiendo. Como sea el juego entero así, con estas pantallas de carga puede ser divertido. Pero bueno, espero que algunos de vosotros sepáis un poco. Yo no tengo ni idea cómo va la demo, no tengo ni idea de cómo va la historia. He visto trailers y demás, que es más o menos lo que nos han contado ahora. Así que tengo ganas de ver cómo es el modo de juego y demás. Pero bueno, voy a callarme mientras hablan o lo que sea. ¿Qué ¡Oh, ¿Ikanakuteいいのか?修理代を用意してカーテスの大皿に。
しっかりしろよ、王子。巨神様のお膝元まで、もう一踏ん張りだ。俺も天気はどうかな。うわ、超晴れてる。どうやら絶好の徒歩日和みたいだな。 Buah, cómo mola el paisaje. El Ruito se me asemeja mucho a Cloud por el tipo de pelo, pero bueno. A ver, cómo tengo ganas de ver cómo son los controles y demás. Vale, parece que ya me puedo mover. Nuevo aviso, en un príncipe sin carruaje. Consigo 24.000 kilos para la reparación. Ha recibido una misión principal. La mayoría de las misiones se inician por iniciativa del grupo. Vale. ¿Dónde está el menú aquí? Esto. El juego consiste, al menos, mi reino por un vejimo. Recaba información sobre los vejimos en la zona. Se supone que no sé cuántos personajes habrá en el grupo, pero al final, en el juego y tal. Pero al parecer en el grupo de personajes jugables solamente va a haber personajes masculinos. Al menos eso parece, pero bueno. La misión principal es te permite progresar en la historia. Acércate al tablón indicado y comprueba qué dice. Vale. Esto, con esto la cámara, guay. Con esto, con esto no me muevo. Ah, con esto se mueve Noctis. Ok. Ok, guay. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hay algún botón para entrar en el menú? ¿Puede que en el 2 funcione? No. ¿Y esto? No. Vale. Pues nada, vamos a tirar para adelante. Lo suyo sería poder correr. Pero parece que no, así que vamos a tener que ir andando tranquilamente. Uy. Ya ha vibrado algo. Andando tranquilamente hasta el cartel. Qué guay se ve todo. Espera, ¿eso es un bicho en el agua? A ver, ¿qué? Fijar la vista y mantener, vale. ¡Un tablón! Que no nos lo ha señalado la flecha desde lejos. ¿Y por qué no puedo correr? ¿Por qué Cloud corre ahora? Ya me preguntaba yo que por qué Cloud corría y yo no. El juego se ve así entero siempre, así en tercera persona. Pero cerca, está guay. Me hace gracia la voz japonesa de este tío. Parece un chaval típico de anime. A ver, vamos a examinar el cartel. Se busca alias Vejíclope el unicornio. Descripción: tuerto, un solo cuerno. Avistado en la espesura, recompensa 25.000 guiles. Vale, necesitamos 24.000 guiles y la recompensa son 25.000. Qué casualidad. ¿Quieres aprender a pasar el combate con Gladiolus? Sí. Que la verdad es que es de lo que más me interesa, saber cómo es el modo de combate de este juego. Dicen que es un poco parecido al de Kingdom Hearts, así que... ¡Hostia, pedazo de espada! Guardia y ofensiva, ok. Los dos pilares básicos del combate son la guardia y la ofensiva. Cuando el rival ataque debes ponerte en guardia. Esta posición no te esquiva la acometida a costa de PM. ¡Hostia, me voy a meter un espadazo! Vale. ¡Hostia, qué guay, ¿no? Practica un poco más la guardia con Gladiolus, vale. Guardia, mantener... Pero... ¡Wow! ¡Hostia, qué chulo! ¡Wow! A ver, espera aquí. ¡Oh, qué guay! Me puedo mover y todo. Pero entonces es sencillo, ¿no? Y se van recargando los PM. Es sencillo, porque... Vale mantenerla apretado todo el tiempo que quiera. Y directamente... Vale, no te invoca su arma a la hora de atacar. Ok. Al pulsar cuadrado, adapta una actitud ofensiva. Si lo mantienes pulsado, encadena varios golpes. Lánzate al ataque contra Gladiolus, vale. ¿Y dónde está Gladiolus? Aquí. Esto, moverme y al cuadrado. Mantengo apretado al cuadrado y haces... Vale. ¡Pum! Oye, pues hace bastantes combos a lo tonto. Lo más importante a la hora de combatir es saber combinar adecuadamente la guardia y la ofensiva. Esto es un poco parecido en el Final Fantasy XIII. Saber cuándo te iba a atacar al enemigo. Entonces ponerte en las posiciones defensivas para comerte el menos daño. Y luego cambiar a las atacantes y atacar sin más.
No está mal, aunque me resulta un poco extraño que no haya una barra ATB, o sea, una... que son batallas... no es a tiempo continuo, ¿no? Sino a tiempo real, no sé si hay alguna diferencia en eso. Me lo estoy inventando. Pero que no hay una barrita como en algunos Final Fantasy. Ni tampoco es por turnos como en el Final Fantasy. Es un poco más eso, a los Kingdom Hearts. Pon en práctica lo que has aprendido contra Gladiolus, vale. ¡Hostia! ¡Ahora he invocado una lanza! ¡Qué guay! Vale. Espera, cambio entre lanza y espada, ¡qué guay! ¡Ah! Esquiva. Espera, y cuando... cuando esquiva, ha aparecido como si se hubiera desaparecido la chaqueta. A ver, ahora tengo que vencerle el Don Lux y las habilidades. ¿Qué es eso? Nostis dispone de diversas capacidades especiales que requieren PM. Lux permite lanzar la espada y proyectarse hasta ella. Haz la prueba con esa torre. Vale, vamos a ver qué es lo que... ¡Hostia! La velocidad de recuperación de vitalidad de PM aumenta al estar suspendido. Además, puede lanzarte al ataque con Lux Impetus. Vale, aquí... y vamos a lanzarnos. ¡Oh! ¡Wow! Vale. Esta técnica es perfecta para atacar a rivales lejanos o muy rápidos. Son muchas cosas. ¡Espérate! ¡Ah! Vale. Me he comido. ¿Qué es lo que quiero hacer? Es que... vale. ¿Puedo ponerme otra vez ahí arriba? En la esquina inferior izquierda de la pantalla se muestran las habilidades y su coste de PM. Hoja drenadora. Ciclón. Quebranto. Torbellino. Hoja drenadora. Vamos a ir probando algunas, a ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Buah! Vale, va a costar que me acostumbre. Usar habilidad. Vale. Le hago torbellino. Vamos a ver qué es lo que hace. Hostia, vale. Quebranto. Ah, parece que me va a atacar el cerdo. Vale. Cuando los PM se agotan, no te quedan en estado de desánimo. No puedes esquivar ataques ni usar habilidades. Eso es lógico. Usa lujo punto cubierto para recuperar PM rápidamente o simplemente espera que se regeneren gradualmente. Vale, pero yo quiero curarme, así que vamos a ponernos aquí arriba. No, se recargan más rápido, tal como no hago nada. Vamos a esperar a que se carguen porque quiero probar las dos habilidades que me quedan. Ah, sí, se me queda mirando. Aprendo a administrar bien los PM a la hora de combatir. Vale. Ya lo estoy haciendo, estoy esperando que... de hecho, la mayoría lo usaré para esquivar, porque parece que esquivar es lo más útil. Utiliza el ímpetu y las habilidades contra Gladiolus, que sí, que sí. Pero déjame. Tranquilo. Vamos a probar el quebranto este. A ver, vamos a esquivarnos. Vale. Hostia. Vale, ¿y qué me falta por probar? Ciclón. Ah, jo, me faltaba una habilidad por probar, pero bueno. ¿Qué me van a... a ver qué me van a explicar ahora? ¿Bloquea? El indicador de impacto inminente se muestra en pantalla cuando puedes bloquear el golpe de un rival. Ponte en guardia con L1 y a continuación pulsa cuadrado cuando se muestre para bloquear el ataque de Gladiolus, vale. ¡Hostia, hostia! Eso le ha devuelto el... me lo he cargado entero. Practica el bloqueo con Gladiolus, vale. Pero quiero probar la... 1, 2, 3... creo que me falta... ah, vale, sí, es un normal. Me falta torbellino. No, me falta ciclón, ¿no? Déjame probar ciclón. Oh, no me ha dejado probarlo. Vamos a meterle el empate. 6 de vida, no le quedaba más. Pero no me deja hacer habilidades ahora. Me deja atacar, pero no me deja hacer habilidades. Oh, sí, pero es que estoy equivocado de botón. No sé si le tengo que dar de nuevo al cuadrado. A ver, espérate. No sé, creo que no. Si no le doy al cuadrado, no hace el ataque de vuelta, vale. Está bien saber eso. Asignación de armas. Cada tipo de arma posee propiedades específicas. Además, la forma de combatir de Nostis varía según las circunstancias y qué arma asigna a cada una de las acciones ofensivas, como asalto o acometida. Abre el menú de batalla y asigna como arma de acometida el mandoble Zweihänder. Que Zweihänder es una palabra alemana que significa a dos manos. Pero bueno, abre el menú de batalla, vale. ¡Oh, qué guay! Armas... me ha dicho que ponga la Zweihänder esta, ¿no? Violento golpe ejecutado durante un salto. Ciclón es el que más falta por hacer. Mordedora, partisano, punto de dragón, Zweihänder. Hace girar la espada, hace misericordia, espada en mano. Buah, hay un montón de cosas. Vamos a ponerlo. Pero... ¿qué he hecho que me tengo que poner? Ah. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Pero vale, me la he puesto aquí. Objetos, que tengo pociones, tal. Y aliados, no tengo nada. ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer? Atacar. ¡Oh! Me lo he comido entero. Entonces ahora estoy atacando con la espada esta de dos manos. Ya sabes lo necesario para combatir. Consulta las instrucciones nociones del mando si tiene dudas sobre los controles. Vale, pero eso último no lo entendió muy bien, lo de cambiar las armas. Pero bueno. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Derrotarlo con todo lo que he aprendido?
Ahora puedes poner en práctica todo lo aprendido en un duelo de igual a igual contra Gladiolus. Vale. ¡Oh! ¡Buah! Ni lo sé. Quería probar el ciclón, ¿no? Vamos a esquivarnos esto y vamos a probar ciclón. Vale, ok. Vamos a atacar. Me hace gracia. ¡Oh! Guay. Lo que no sé es... Esto es lo que quería hacer. Oh, vale. Quiero probar a... ¿Cómo seleccionar a uno? Ah, sí, vale. Que... Oh, el cerdo también me esquiva a mí. ¡Ajá! Hostia, pues lo de esquivar mola un puñado, ¿eh? Pero no me esquivas tú a mí, pedorro. Ven. ¿Qué te ves? Y... Espera, voy a probar otra vez entonces. A ver si puedo cambiarme lo de las armas. Tengo aquí las Bayhander. Voy a ponerme... ¿Cómo lo tenía aquí puesto? No, espérate. Esto de aquí. Así. Espérate. Así. ¿No? No es así como lo tenía puesto al principio. ¡Oh, qué guay! A ver si... Está guay como son los movimientos de los personajes, la verdad. Pero si me lo había esquivado, me lo he comido entero. Ah, para te mato. Me hace gracia cómo vaya cambiando de las armas en mitad del ataque. Lo que no me hace gracia es cómo está contra la pared y se me esquiva todos los ataques. Eso no puede ser. ¿Dónde estás? Que te vea. Cuando un aliado está agonizando, puedes acudir en su asilo. Solo tienes que acercarte y prestarle ayuda. Pero no quiero prestarle ayuda, ¿no? ¿Cómo se le presta ayuda? Ah, vale, ahora. Pues yo quería matarlo, ya que podía. Voy a matarte ahora. Tiempo, experiencia 200. Tiempo 5 minutos, daño 940, bloqueos 4. Bonus, un montón de bonus, pero en caso de que quiera volver a practicar, Gladiolus siempre estará dispuesto a batirse en duelo cuando acampes. Ah, no creo que me haga falta. Más o menos creo que me hago una idea. Lo único que no entiendo muy bien es, sé cómo cambiar de arma, pero no sé de qué sirve cambiar de arma. Es lo único que no. Vale, esto otra vez... Que sí, que sé que necesito matarlo. Mi reino por un Vejimo. Requiere información sobre el viaje con la zona. Busca rastro del Vejimo. Dirígete al lugar indicado para continuar con la misión. Vale. ¿Y cuál es el lugar indicado? Aquel de allí. Lo que no me gusta... ¿Cubrirse? Espérate. Vamos a ver qué es esto de cubrirse. ¿Dónde? Quizás sea en la piedra. Sí. Ah, por si viene alguien a perseguirnos. Qué guay. Vale. Lo que no me gusta es que... No sé. Parece como que van muy lento. Teniendo en cuenta que son muy grandes los espacios. Ah, vale. Si aprieto el cuadrado, corro más. Eso es lo que yo quería. Los dafoenos son feroces y ágiles depredadores muy comunes en Duskaes. ¡Oh! ¡Puedo saltar! ¡Oh! Vale, a mí... La gente que me conoce sabe que si en un juego me dan la habilidad de la posibilidad de saltar cuando yo quiera, me han ganado totalmente. Así que... ¡Oh, hostia! Esto es lo que yo quería. Que cuando parece que... cuando giras, cuando estás corriendo mucho... Hace guay, me hace movimientos chulos. Vale, vamos a probar a luchar contra los bichos estos. A ver... Sí, esto es lo que yo quería probar. Y ahora... Puedo atacar. ¿Por qué huyen de mí? ¿Pero no son feroces y mierdas? Oh, oh, ¿qué ha pasado? Vale. Es que quiero probar un ataque. Un... ¿Cómo se dice? Un combate. Pero de momento no parece que vaya a ser muy complicado. Garra de Ofeno, experiencia 15, muy bien. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ven para acá. Está bien lo de poder acercarte rápidamente. Vamos a hacer una habilidad. Vale, ¿cuál es la habilidad que quizá venga mejor? ¿Torbellino? ¿Puede cagar daño en área? No. Esta hace... ¡Hostia! Se hace mucho daño. Y... Pero aún así, quizás la que más daño haga sea la... Para hacer daño en área me venga bien lo del ciclón. Entonces estoy atacando ahora mismo con la espada, pero luego cambia a las otras armas. Vale. Y... ¡Oh! ¡Hostia! Lo que le ha metido. Vale. Tiempo 50. Bono 237%. ¡Ostras! ¿Y ese bicho gigante de ahí? Yo voy a acercarme. No sé por qué. Vamos a ver qué pasa con si es un enemigo o no. Y aparte... ¡Ah! ¿No me dejan meterme en el agua? ¡Buah! Menos 10 puntos por no dejarme nadar. Eso no está bien. Deberían dejarme que me metiera en el agua. O sea, más. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a acercarnos entonces. Voy a acercarme primero a los cerdos estos de aquí. Bueno, parece más bien como una especie de mamuts barra hipopótamos. Pero bueno. ¡Oh! No tiene pinta de... A ver, sí puedo luchar. Lo que pasa es que estos no son agresivos. Ok, vamos a... ¡Ostras! ¡Hostia! Me he metido un poco fuerte.
Eso era lo que quería decir, no. Pero parece que quizás para estos bichos lo mejor sea torbellino. Vamos a probar. Sí, no me mata. A ver. Sí, es que torbellino hace un montón. Hostia, y lo he tirado y todo. ¿El qué es lo que no me debo perder? ¿Alguien se puede entrar un poco? Sí, estamos luchando contra un bicho. Vale. La garura es un mamífero gregario que puede, que puede hablar las praderas de busca de su carne muy apreciada y vencerlo reporta gran cantidad de experiencia. Pues le voy a meter un torbellino ahora que lo voy a dejar para ti, Julio. Ya está. Ah, vale, hay más por ahí. Lo bueno es que, no sé, ves la experiencia que te dan, está guay. Y... luego... vale. ¿Puedo atacar al otro? Oh, estaría bien que pudiera atacar al otro a la vez, pero bueno. O sea, con la misma habilidad. Está guay cómo son las batallas que van por grupitos y cuando los vences vienen a por ti. Y, o sea, se termina la batalla y te aparece la experiencia y el tiempo. Eso está bien. Lo que sigo queriendo ver... aquí está, un mapita. Ahí me indican dónde tengo que ir, los campamentos que hay. Chocoberizas, ahí tendré que ir. ¿Qué es la guía? Misión, establecimiento, zonas seguras, vale. Inventario, pociones, tal, los objetos que he conseguido. Opciones, ¿qué tenemos en las opciones? Instrucciones, preferencia. Eje vertical, eje horizontal, sensibilidad, subtítulos, nombre del personaje, función de vibración. Vale. Esto siempre es importante chequearlo. ¿Y punto de origen? ¿Quieres ir al último lugar donde descansaste? No. Lo que yo quiero ver es una especie de página de estatus. Pero... o sea, en plan donde pueda ver el ataque, las cosas, la habilidad de los personajes y algo así. Pero parece que no. ¿En guía? No, esto ya lo miraba antes. Y en objetos, armas, aliados no me deja abrirlo. Esto no sé lo que es. A lo mejor más adelante, pero bueno. Vamos a seguir tirando para adelante. Bueno, para adelante. Ya que de camino está ahí unos cuantos bichos por delante, vamos a ir a por ello. Me gusta que, por ejemplo, el correr no gaste PM, porque lo que suele ser en los típicos de estos juegos es que correr te gaste PM y sea un coñazo. Pero bueno, hostia, se lanza por él. Es cuando lo tocas entras en batalla directamente. Está eso bastante bien. Estoy viendo que me voy a comer... ¡buah, hostia! Pobrecillo, ¿no? Se están cebando con el bicho. No sé qué usar... ¡oh, mierda! Que el atacar normal no gaste PM, por ejemplo, o... ¿cómo sería? O, yo qué sé, el correr no gaste PM. Esas cosas están bastante bien, en realidad. Porque todo podría gastar PM y que todo fuera un poquillo más complicado, pero bueno. De momento parece que es todo bastante simple. No sé cómo será en la versión final. Y al parecer también en esta... en la demo hay... ¡oh, carne de garula! En la demo hay... no le voy a dar, ¿verdad? Ah, bueno, le doy al otro, mejor. Hay una invocación en la demo y tengo bastante ganas de ver qué es. No sé, me pica la curiosidad bastante. De ver cómo es, porque sé cuál es la invocación. Porque me hicieron spoiler, pero bueno. Al menos no, ya digo, no sé cómo va el tema de las invocaciones. Pero me gustaría también ver cómo va un poco el tema de las magias y demás. Porque no sé, parece que Noctis es todo armas. Quizás es otro de los... ¡oh, yuyuyuy! Quizás es otro de los personajes del que... mierda, qué rabia me da eso. Aunque eso parece que no gasta. Sí, sí, gasta PM igual. Oh, la han envenenado. No sé si es otro de los personajes. Tengo uno muerto. Ah, mierda, no lo bloque. Cuando eres maldita. Cuando le traes a otra persona queda en agonía. La daño es causada en este estado. Reduce la vitalidad máxima. La partida concluye cuando la vitalidad máxima se agota por completo. Las pociones de una hembra no establecen la vitalidad máxima. Bueno, pues vamos a darnos una poción. A ver. Vale, ok. Y... si Noctis permanece en agonía durante un determinado tiempo, el poder de fulgor astral hace que vuelva a la normalidad. Entonces no puedes morir, no puedes perder o... mierdita sea, no le he dado. Espera, voy a ayudarte. Pobre. Ahora. Que no se diga, ¿eh? ¡Ah, hostia! Que no se diga que me caéis mal. Que puede ser, pero no os conozco todavía, la verdad. Me habéis metido todos aquí y no tengo ni idea quiénes sois, casi ni cómo llamáis. Sé que uno se llama Gladiolus y el otro Prompto. ¡Ah, Ignis! Ah, pues entonces sí me sé los nombres, pero... No me conozco todavía en las intenciones de nadie, porque como no... como esto es una demo y... se supone que te has escapado, te has ido de una ciudad, ¿no? Y parece que Noctis es el príncipe de la ciudad o algo así. Pero bueno. Hostia, esto me va a dar bastante experiencia. Pues sí, me voy a ser sorprendente. Okay. Lo que no sé es... ¿subo de nivel o no? Eso es lo que me falta porque me expliquen. Pero bueno. ¿No te curas vida en...? ¿No se curan vida a los personajes cuando no están en batalla?
Porque hay Ignis. Ah, vale, claro. Yo diciendo los nombres de cabeza, estaba diciendo los nombres de cabeza y vienen ahí abajo a la derecha. Es que yo también soy el mejor. Se me había olvidado completamente. Vale, vamos a ver la caca de Vejimo que hay aquí. Vamos a mirarlo. Ah, vale, no es caca de Vejimo, son huellas de Vejimo. Las enormes huellas de Vejimo parecen dirigirse hacia la espesura. Vale, adéntrate en la espesura tras la bestia. Abre menú principal con opciones, selecciona un destino en guía. Ok, vamos a ver. Guía. ¿Cuál es el que queréis? Por ejemplo, aquí. Puedo elegir el que quiera. Vamos a ir al más cercano. Ok. Vamos para allá. Se supone que el Vejimo es el boss de aquí o algo. Uy, espérate. ¿Qué pasa aquí ahora? Los infantes magites son androides de combate desarrollados por el ejército de Niflheim. Son rivales duros de pelear, pero la experiencia por vencerlos bien merece el esfuerzo. Vale, parece que toca luchar ahora. Hostia. Mola un montón. Vale, japonés no te he entendido mucho, ¿eh? Gladiolo, a mí o me hablas en cristiano o mal vamos. Y ahora están aquí todos... Vale. Vale, parece como que... tenía que acercarme a ellos para luchar. Voy a meterle... Parece que el torbellino es la habilidad que... Si da, hace bastante daño. Si no da, te comes los mocos y gastas 25 PM. Y también tarda bastante en cargar, lo cual es una mierda. Sobre todo porque mientras estás cargando la habilidad no puedes esquivar. Pero bueno. Mientras le metas palazos y el tío no lo bloquee ni lo esquive, por mí me vale. Así mueren facilillo. Vale. No, pues sí que dan experiencia. Vale, no le voy a dar a nadie, ¿verdad? ¡No! ¡Yeah! ¡Yuhu! ¡Buah! Es que lo he visto venir que me lo iba a comer súper fuerte. Además que está llorando. Gracias por curarme. ¿Puedo meterle ahora? ¡Sí! ¡Bien! Me ha costado. Es que lo bueno de la habilidad es que los tira al suelo y los deja vulnerables. Ok. Ya no está bajo la influencia de ningún estado beneficioso. Acaba para recuperar fuerza y obtener nuevas bonificaciones. ¿Y qué estado beneficioso tenía? La noche oscura. Acampa para descansar. ¿Dónde? Yo no veo nada. Ah, vale, parece que ahí hay algo. Vamos para allá. ¿Podemos acampar ahí? Hay una cabañita. A ver, vamos a leer. Si os quitáis de en medio, a lo mejor no te dejan pasar. En fin. Lago Alstor. Encuentra una magicita junto al lago. Espérate, vamos a mirar otra vez la guía, a ver si... Posible rastro, posible rastro. Taller del Cristo tal. Vera de Alstor. Puede que eso sea lo de la magicita. Vamos a ir a mirar allí. Oh, tiene un... Oh, pero ¿por qué ha metido un espadazo? Ah, si le da al cuadrado, mete... Si le da... Si es así, en vez de mantener apretado el cuadrado, le das al cuadrado simplemente suavemente, mete un espadazo. Está bien. ¿Dónde hay enemigos? Espérate, yo no veo nada. Luz Impetus, vale, vamos a acercarnos ahí. Directa, ostras. Vale, lo mejor es ir acercándonos allí. Vamos a meter un ciclón. Si el ciclón está bien, ya lo digo, si hay bastante enemigo alrededor. ¡Ey! La bajada de FPS. Y hoja drenadora para curarme vida. Si da, también suele ser muy útil cuando las habilidades dan. No sé, a mí me encanta. Luz Impetus gasta PM, ¿no? Un coñazo eso, pero bueno. Gasta, no sé cuánto gastará, pero los que tiene. Y me ponen el estado este, negativo. Vale. Ok. ¿Queda algo? Sí, vale, queda otro por allí. Sí, Ignis, gracias. Quítate de en medio. Vamos a vampirar al enemigo este. Wow, ¿cuántos PM tengo? Un poco más y... Puedo hacerlo todo. Vale. Y... Bono 196. Oh. Que estén en medio es un poco coñazo y no se muevan si tú quieres pasar, pero bueno. Es otra de las cosas que a lo mejor estaría bien que cambiasen cuando... No deja de ser esto una demo. Vale, ¿qué es lo que hay aquí? Vamos a recoger. Los objetos que presentan el icono en su descripción pueden venderse a las tiendas. ¿Ah? Magicita querida, me han dado experiencia guay. Entonces me han dicho que acampe, ¿no? ¿Dónde puedo acampar? Taller... Está el taller este, pero no... Pero no quiero hacer eso. Está lejos. ¿Puedo irme directamente...? Mostrar marcador. No, no quiero hacer eso tampoco. Establecimiento. No sé cómo lo he hecho antes. Antes me ha parecido que le he dado... No sé a qué botón le he dado. Santuario.
Si vamos a ir al santuario ese. No sé a qué botón le he dado, pero bueno. Ah, punto de origen aquí. ¿Quieres ir al último lugar donde descansaste? Es que está un poquillo lejos y no me apetece ir al quinto de pino. Vale. ¿Qué pasa? No veo ningún enemigo. Espera, sí. ¿Cómo cambia la música? Qué guay. Vamos a acercarnos aquí. ¿Oh, qué es esto? Son una especie como... O sea, vale, son duendes. Me ha asustado. Me muero. Métele una hoja drenadora. Vale. Hostia, se cura. Es que se cura bastante, ¿eh? No... No moco de pavo. El daño que hace se lo cura entero. Vale. Son un poco... Dan un poco de grimilla los bichos, ¿no? No sé vosotros. A ver, está bien en serio lo del Luximpitude. Esto está bastante bien para acercarte al enemigo cuando se va al quinto pino. A mí no me hagas eso. Y el círculo de... Ah, vale, el círculo es para saltar también en batalla. Ofensiva, salto, en serio. Me gustaría saber bien lo de cambiar las armas, joda. Y me gustaría también cuando uso mis habilidades, dar. Es algo que no sé, que creo que a todo el mundo le gusta. A veces no sucede, pero cuando sucede es como, hostia, ha dado mi habilidad. Vale, y fuera. Ah, que sigue habiendo más enemigos. ¿Van a seguir apareciendo? Hombre, también hay que tener en cuenta que es de noche y tal, y es normal que haya enemigos extraños, pero... Dan un poquillo de grimilla, en serio. Vale, uno menos. Oh, me ha dado una poción. Útil. Eso sí que es útil. Lo que no sé si van a dejar de aparecer o no. Este es el cuarto ya, el que me cargo. Y me gustaría... ¿No hay ningún sitio donde puedan aparecerme los nombres de los bichillos? Vale. Vale, ya ni más. Ahora sí, aunque el otro está sufriendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué te...? No sé por qué se queda parado. En fin, vale. Vamos a llegar hasta ahí. Pues está un poquillo lejos, ¿eh? Voy a pasar de los enemigos. El gladiolus ese se va a morir. Pero bueno. No sé, parece como si después de un rato andándose... Sí, después de un rato andándose, corriendo se cansa. Eso está bien, al menos un poquillo realista. Y Gladiolus se va a morir más fuerte. Le queda nada. Y... Vale, no, se queda un punto de vida, pero no... No se le quita el veneno de todas formas, aunque se queda un punto de vida. Vale, después... No me gusta que se queden ahí en medio. Vale, hostia, es noche cerrada, ¿eh? Se le está un vistazo a eso, sí, sí, ahí es donde quiero... Ahí es donde quiero descansar. Al descansar ya se va hospedándote o acampando, los personajes suben de nivel gracias... ¡Ah! Interesante. Es a esto. Enfréntate mano a mano con... No me interesa. Pechuga de piornis, brotes de eje, descansando resistente. Vale, vamos a descansar. Me interesa bien lo de los niveles y tal, he conseguido bastante experiencia. Y al parecer se sube de nivel bastante rápido. Si me hemos comentado, empiezas de nivel 6 y luego se sube de nivel rapidillo. Guiso campero, descansado y resistente. Me imagino que esas son las bonificaciones de durante el día. Vale. Noctis, nivel 4. Gladiolo, nivel 14. Y nivel 15, pronto nivel 9. Pues no empiezas de nivel 6. El aprendizaje de habilidades no está disponible en episodio de Uskai. Eso es un poco caca, pero bueno. Estaría bien... Ah, vale, ahora subimos de nivel. Vale, bueno, pues nada, Noctis ha subido 6 niveles, Gladiolus 2, Ignis ha subido 3, ¿no? Y Prompto ha subido 3, creo también. Está bien. Eso se va a notar al día siguiente, esos 6 niveles. Aumenta un poco el ataque, la defensa y la experiencia obtenida. Y otorga inmunidad frente a los estados perjudiciales. Vale, ok. Y seguimos teniendo que ir a buscar las cosas del Bégimo. La noche es oscura. La estabilidad beneficiosa que obtiene al acampar depende de qué cocina ni con los víveres que consigas. Ok, me imagino algo así. Y ahora tenemos que seguir investigando el tema. Vamos a ir a por esta. No, vamos a ir a por esta aquí, que es la que está más cerca. Vale, gente, de todas formas, eso lo voy a dejar ya para el siguiente episodio, porque creo que llevamos más de media hora y creo que ya está bastante bien. Va a ser una serie, creo, como de 6-7 episodios, no mucho más, porque la demo no tiene más, son 3-4 horas o algo así. Así que, gente, lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por verme. Espero que estéis interesados en ver la demo entera. Nada más por parte, así que. Bye.